¿Qué pasa, manes? Mira, estamos volviendo del Molinón, ahí lo podéis ver, ¿vale? Básicamente está muy guapo por fuera porque lo que vimos ahí dentro hoy fue lo que rozó ser una puta mierda, más o menos, ¿eh? Empezamos con un penalti en contra que no fue, luego tenemos un gol en el que Lillo anda con la caraja y otro que despeja el Pichu y, bueno, pues de rebote nos lo meten. Metemos dos goles que no se lo cree nadie, dos goles de mierda también porque es lo que hay y, bueno, voy a cruzar y que no me cepillen, ¿vale? Y, bueno, básicamente lo que viene siendo... No, no, trate tranquilo, si estoy grabándome a mí. No, yo que mira, está mi padre que bien contento. Saluda, saluda, saluda. ¡Au Pasporti! ¡Au Pasporti! Claro que sí. Viva, ¡vivan los Fernández! Va, vamos con alegría. A ver, Mario, dile tu opinión del Sporting, del partido. A ver. Hombre, para mí el partido fue un partido que se sale. O sea, inmejorable. Inmejorable. El partido ya de los que el hacen el planteamiento táctico. De los que hacen afición, el planteamiento único. Único e inmejorable. Único el planteamiento técnico. Y luego la afición, bueno, de 10. De 10, todo bien, todo bien. Así yo estoy contento. Para el próximo partido, tengo ganas ya que llegue el domingo que no veo. Ya, pero jugamos fuera. A Sevilla que vamos. A Sevilla. Hombre, yo estoy motivado. Ya estoy lleno. Voy nada más llegar a casa y llenar el depósito de gasolina. Hombre, no, yo ya salgo hoy para allá. No voy a trabajar mañana ya. Yo ya arranco para Sevilla. Sí, sí, sí. Nada, lo que decíamos, un penalti que para mí no fue. Luego tenemos el gol que tienen, rebota y, o sea, pararle al Pichu y llega el otro solo. Y luego el gol en el que Lillo dice: voy a quedarme aquí mirando tranquilamente el tiempo. No, no critiques. Y no despeja. Que no hay nada que hacer. Esto ya está todo vendido. Está todo vendido. Esto se acabó lo que se daba. Solo sé que acabaron los gritos con Abelardo dimisión, Abelardo dimisión. Nah, pero de cuatro. De cuatro. Y no escuché tanto lo de Fernández. De Fernández no escuché. No, lo que está esperando la directiva y es que la gente se manifieste contra Abelardo. Y sabes lo que te digo. Que no lo debemos hacer. Hablando de un entrenador vulgar como el equipo. Un entrenador vulgar como el equipo. Pero que quien lo puso, quien aprobó los fichajes, quien no quiso renovar, que lo solucione. Exactamente. Y nada más, solo piensen en el Sperres. La casina cristal ahí. Nada más, solo en el Sperres. Solo en el Sperres. Así Fernández que, puso el Sperres. Así que Fernández y compañía, bienvenidos. Sois, vamos a haceros hijos adoptivos de la ciudad de Gijón. Oh, damn. A ver, chaval, espera, que quedamos sin batería y tuve que enchufar la externa. No, la batería, a mí no me des tus sustos que yo necesito estar en directo y luego cortesme bien frío, no sé por dónde iba. No, a ver, me que Fernández que... puso los perres. Vamos a ver, Fernández y el que puso los perres y tenemos que estar agradecidos a Fernández. Eso, oye, importante. ¿Entiendes? Entonces, Fernández, llegaos a tu punto y es lo mismo que dice Linda en la sexta noche. Ole. El Linda en la sexta noche dice... Este fenómeno de la comunicación. Inda crack. Este inda chulo, playboy, bien hecho. Y es igual que el Nescafé, el sabor de lo bien hecho. ¡Oh! Inda. Como dice Inda, tracatrá y tracatrá. Fernández, tracatrá, pero poco a poco. No todo de golpe. Poco a poco, lleva veintipico años. Ay, vaya que sí, va poco a poco. Y no vas a meter con ellos, con la familia. La familia son muy buenos. Eso, oye. Son, que están un poco gordos, ya adelgazarán. Claro, joder, están ahora. No ganen perres, no se puso sueldo el chaval este porque no tienen perres. No joder. Hay problema. La oficina que hay en Madrid, esa hay que mantenerla. Y meter dinero. Hay que externalizar la marca. Una vez externalizando la marca Sporting, eso. Esto va a ser otra historia. Burger King Molinón. La putada ahí que a lo mejor no va a ser para este año, pero el año que entra seguro. Pero vamos a ser los más vistos de segunda. Segurísimo. Claro, joder, tenemos la audiencia ahí en la TPA y demás, porque ya no nos echarán ni nada. No obstante, yo hoy salgo contento. Ole. Muy contento del Molino. Sí. Porque vi fútbol, de verdad. Vi fútbol y no voy a decir lo que llevaba en el bolso. ay. Pero, no, porque no nos deja... Pero era etiqueta negra. Era etiqueta negra, Black Label. Era etiqueta negra. Bueno, sí. No voy a... La publicidad nunca me gustó. Nunca. Vale. No, aquí sin dinero no trabajamos, somos como el Sporting. Bueno. Ale. ¡Feliz Navidad! ¡Hala! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Y las Navidades encima, pero para atrás! Dentro poco. Yo voy sacando ya el coche para Sevilla, marcho de cabeza, estoy motivadísimo ahora mismo. Exactamente. A ver fútbol del bueno, esto no se ve en ningún lado. A llenar el depósito de gasolina. ¡Cago un 10! ¡Paga Fernández! Bueno. ¡Ale! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Buen viaje! Ya no digo nada más. Hasta aquí el vídeo. ¡Fuego! Deja like y suscríbete.